Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. ¡Las fiestas de Almazán! Hace miles de años, un grupo de personas se establecieron en una colina junto al Duero y poco a poco fueron forjando una historia de fortaleza y resistencia a las adversidades que el destino les deparaba. Año tras año, la grandeza de aquel lugar fue creciendo y la admirada nobleza de sus gentes hizo que hasta los reyes quisieran vivir en él. Así, cada generación que pasaba iba dejando su huella hasta crear el maravilloso lugar en el que nos encontramos. Hoy estamos todos aquí, Almazanino, que juntos seguimos construyendo día a día la historia de la villa que es nuestro hogar, de la que estamos orgullosos y de la que llevamos por bandera a cualquier lugar al que vayamos. Hayamos nacido donde hayamos nacido, porque todos somos Almazán y Almazán somos todos desde el momento en que entra en nuestro corazón. ¡Viva Almazán! ¡Viva! ¡Nos oímos más fuerte! ¡Viva Almazán! ¡Más fuerte, coño! ¡Viva el mejor! ¡Así, así! Y en este 2017 nos toca a nosotros, la Peña El Lío, en el 30 aniversario de nuestra fundación, abrir la puerta que llevará a todos los hermanos del mundo, nacidos aquí o muy lejos, a 6 días llenos de alegría, diversión, baile, risa, emociones, amistad y buen rollo. 30 años que nos han hecho pasar de adolescentes a adultos, de peña aceptable y mamucha a locales diáfanos, de bailar a toda velocidad con Chino Bayo a bailar despacito, de acostarnos tras la diana a despertarnos con ella, de vivir la noche a disfrutar del día, de la merced al matadero, de hacer sufrir a nuestros padres, a velar por nuestros hijos, unos hijos a los que hemos intentado transmitir la pasión que sentimos por las fiestas de Almazán y por formar parte de sus peñas, y que este año, como buenos andalucinos, comienzan su andadura peñística, algo que nunca olvidarán. Quedarán grabados en nuestra memoria, 6 días de los que hablaremos y recordaremos en numerosas ocasiones, 6 días llenos de anécdotas y risas, 6 días hablando con cualquiera, 6 días de reencuentro, 6 días de besos y abrazos, 6 maravillosos días que tendrán su momento cumbre el domingo a las 10 de la noche, cuando Jesús Nazareno entre en la plaza, suenen las campanas, se apaguen las luces y comience a sonar la caja, a brillar los cohetes en el cielo y a oler la pólvora quemada. Entonces, un año más, nos refugiaremos en nuestros corazones encogidos y contendremos esas lágrimas de emoción que se quieren escapar de nuestros ojos para gritar. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Porque esto ya está! Los que se fueron han vuelto y los que se quedaron están aquí, en la plaza, junto a ellos. Las peñas ya tienen a Ragusa adornando sus paredes y el vino llena las curvas esperando a ser degustado. Los chalecos ya lucen recién planchados nuestros hombros llenos de color. Y el alcalde, que se nos ha puesto guapo y se ha rodeado de las mujeres más bellas. ¡Las damas de las fiestas de Almazán! ¡Viva!
que todo el mundo disfrute, desde el respeto y la concordia, sin olvidar que todos formamos parte de un mismo lugar. Que nuestro corazón no se olvide de los que ya no están junto a nosotros, para que pase la fiesta resguardados dentro de él. Y que nuestro pueblo, siempre ejemplo de solidaridad, esté al lado de aquellas personas que sufren por culpa de la intolerancia, la violencia de género, el terrorismo o cualquier tipo de discriminación. ¡Viva la paz y la libertad! Pues por favor, llenad todos vuestros pulmones de aire para gritar juntos con nosotros. ¡Viva las fiestas de Almazán! ¡Viva! ¡Viva sus peñas y sus gentes!